Sí, bueno, primero, ¿qué os parece? Pues sí, como de... Creo que es una figura muy, muy potente, Claro. que tiene mucha fuerza. Y celebrando un día oficial, ¿no? Entonces, al final, si tenemos que engalanar los espacios, ¿no? Pues el color de la pintura, claro, de la pintura, digamos, paleolítica, ¿no? Como de luz, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? También todo como muy manual. Al final estamos hablando del día oficial de la provincia, ¿no? Todo como os digo, ¿no? Como bien puesto. Yo tenía que estar en el despacho del rector, tenía la fuerza que te coma que te toma la fuerza, es una crítica muy fácil. Bueno, pues hemos querido que el día de máxima celebración de la provincia de Castellón, el día institucional del Día de la Provincia, tuviese también una imagen que reflejara la pasión con la que Castellón vive esa celebración y con la que, a través del elemento vertebrador del Arquer de la Valletorta, que es el motivo, la escultura que se otorga a la alta distinción de la provincia, pues pudiéramos mostrarnos ante todos los que nos visitan en estas fiestas, en fiestas de la Magdalena y que inician con el día, que se inician con el Día de la Provincia, pues como una tierra luchadora, como una tierra valiente, como una tierra que está dispuesta a pelear, a trabajar por salir adelante. Y creo que el cartel de este año recoge a la perfección, y por eso quiero felicitar al artista, al creativo que lo ha diseñado y que sin duda le pone el mejor escaparate, el mejor color, la mejor imagen para poder celebrar con intensidad ese Día de la Provincia. El epicentro, de alguna forma, que es el Arquer, ¿no? De alguna forma es el eje que nos ha ayudado a vertebrar lo que es el concepto de lo que es el cartel. Darle, poner ese icono, ponerlo en valor, ¿no? Darle el protagonismo, ¿no? Y acompañarlo, obviamente, de las letras de Castelló. Todo hecho muy, muy manual, muy a pincel, para recoger un poco ese carácter, de alguna forma, de las personas, ¿no? Conectar con las personas. Y a su vez, darle el color, no solamente el color de la tierra, el color de la arcilla, el color rojo, ¿no? Propio del Arquer, de la representación de la pintura rupestre, sino también enriquecerlo con una gama de colores que ayude también a transmitir la variedad, la multiplicidad, la diversidad de Castellón, no únicamente a la geográfica, con respecto a la montaña, el mar, etcétera, etcétera, sino también a la diversidad gastronómica, cultural, etcétera, etcétera.